Es hermoso. Pero, no, no, no. Es un amplio y osura. ¿Se pasa? Por favor, presta atención para hacer la introducción del sándwich y después aplicarlo aquí al ejercicio. Resulta que gráficamente, si tienes una función cualquiera, imagínate que no la conoces, ¿sí? Pero observe que aquí me están diciendo que esta función es mayor que esta, pero es menor que esta, ¿ok? Podemos decir lo siguiente. Vamos a suponer que esta función, voy a hacer una suposición aquí gráfica, ojo, no tiene nada que ver con el ejercicio. Hay una función que hace esto. Y de repente hay otra función que hace esto. Pero la que yo estoy buscando está en el medio porque es mayor que esta y menor que esta, es decir, hace algo así. Si yo no la conozco y esta función, digamos en principio, es más grande que una y menor que la otra, al yo no conocerla, yo puedo conseguir cuál es el límite de esa función sin problema. Porque por teorema del sándwich, lo que está pasando es lo siguiente. Si yo quiero saber cuál es el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que ni siquiera sé quién carajo es, no importa, porque al final, al saber que esta pana es mayor que esta y menor que esta, si tú calculas el límite cuando x tiende a 0 de esta función, y el límite cuando x tiende a 0 de esta función, y las dos te dan lo mismo, esta pana tiene que ir hacia el mismo sitio. ¿Te aclaras? Pero prácticamente es una aproximación. Sí. Una cerrosa. Es una aproximación. Tú lo acabas de decir. Oh, menor o igual también, ¿no? Pueden ser iguales los valores en ese caso. Pero tú no tienes aquí al final un valor, una expresión exacta, y por lo tanto el teorema del sándwich simplemente te está diciendo, mira pana, si el límite de la función menor y de la función mayor, cuando tiende el número que tú quieres, vale lo mismo, la del medio tiene que valer lo mismo. ¿Ya claro eso? ¿Aló? ¿Aló? No, no me hagan sus susto, así lo van. Estoy sensible con esa moto. Ajá. ¿Esto quedó claro? Sí. Hay un chiste, entre comillas, con esto, de que uno de los exámenes de selección simple, cuando hay exámenes de selección simple, uno aplica el teorema del sándwich. Porque tú estás en un salón de clase, y tú volteas el de la izquierda, es decir, el que está a tu lado, y volteas el de la derecha, si los dos respondieron lo mismo, el del medio responde lo mismo. Ese sería el teorema del sándwich para un examen en tal caso. Pero es bien. Aquí al final lo que nos interesa es esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Oh, esto del gráfico es simplemente como para conectarlo lo que es la definición teórica y ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Bueno, para poder encontrar el límite cuando x tiende a 0 de esta función, lo que vamos a hacer es buscar primero quién es el límite cuando x tiende a 0 de esta otra función, que es 1 menos coseno de 3x sobre x al cuadrado. Vamos a buscar quién es el límite cuando x tiende a 0 de esta otra función, que es tangente cuadrado de 3x sobre 2x al cuadrado. ¿Ok? Y si estos dos valores son iguales, ¡pum! Ya sabemos que esto también tiene que valer lo mismo. Y si estos dos valores, ya sabes, me van a soltar la pregunta. Si estos dos valores son distintos, el límite de esto, en principio, no podemos calcularlo. Porque necesitamos, a juro, la expresión de la función. No podemos decir en principio que no existe como tal, ¿okay? No podríamos calcularlo en principio, poniendo también la expresión de la función como tal. Y ponemos, no podríamos calcularlo. No se conoce el valor en principio. A ti no te van a poner un ejercicio de teorema del sándwich que no sé, que no te den igual, por si acaso. Sería absurdo, mira, un examen, mira, calculé esto, y de repente, ¿cuáles son? Distintos, mira, al final, si te das cuenta, son dos ejercicios de límite por separado. Esto es un ejercicio extra. Esto es un ejercicio extra. Y los dos, si te dan igual, te va a ayudar para esto. Ahora, si te dan distinto, simplemente el límite de esto no lo tiene. No existe. No lo puedes calcular. ¿Sí? ¿Te aclaro eso? Voy a dejar eso ahí. Y voy a trabajar solo en este lado. Así que, porfa, necesito enfoquen en escribir aquí lo que vamos a trabajar allá. Vamos a hacer primero, ¿cuál quieren hacer primero? ¿Esto? El de la tangente. En los cuadrados de atrás.
Este. yo pregunté y me dijeron que al final más los dos. Lo que sí quiero que hagan es lo siguiente: en los dos casos hay combinación de trigonométrico con polinómico, ¿sí o no? En los dos casos van a aparecer límites notables. O sea, ya es una introducción que tú sabes que va a aparecer en el camino. Ahora, tú dices acá, bueno, pero es que resulta que yo aquí tengo, por ejemplo, tangente cuadrado de 3x. Me pinga. Si tú, por ejemplo, dices lo siguiente, pero yo con tangente no conecto nada con límite notable. Déjame transformar tangente como seno sobre coseno. ¿Sí o no? Ah, que la tangente está al cuadrado. Fino. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Ah, que el argumento de la tangente es 3x. Bueno, seno cuadrado de 3x, coseno cuadrado de 3x. Punto. Aquí, dice verga. Fino, cuando tú evalúas efectivamente 0 aquí, 3 por 0, 0, 1 menos 1, arriba me da 0 y 0, pues me da 0 sobre 0. Pero 1 menos coseno de algo ya tenemos, no un chip, sino un indicio de hacia dónde va el camino, porque la idea es escribirlo en función del seno y para poder esto transformarlo en un seno y multiplicar por la conjugada, ¿sí o no? Y por ahí iría un camino. Vamos a empezar aquí entonces. Dice, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x sobre x al cuadrado. Dijimos que lo vamos a multiplicar por la conjugada, sería 1 más coseno de 3x sobre 1 más coseno de 3x. ¿Sale? Si multiplico arriba, lo que al final es el producto notable, la suma por la diferencia, nos quedaría allí. Límite cuando x tiende a 0 de 1 al cuadrado, que es 1 menos coseno al cuadrado de 3x sobre x al cuadrado por 1 más coseno de 3x. ¿Sí? Agregué la conjugada, arriba sumo por diferencia me da esto y abajo esto por esto me da esto. En el numerador, esto sería una identidad trigonométrica donde 1 menos coseno cuadrado de 3x sería el seno cuadrado de 3x. ¿Sí o no? Recuerden que si tú tienes el seno cuadrado de algo, de cualquier vaina, más el coseno cuadrado de cualquier vaina, eso es 1. Si estos dos aquí son iguales, están al cuadrado, si esto se está sumando, eso me da 1. Aquí no necesariamente es x o alfa o un valor específico. Si este valor y este valor son iguales, eso se va a repetir. Ahora, si este pana fuese 3x, este pana tiene que ser aquí a juro 3x. Si tú pasas este por acá restando, tienes que eso es el seno cuadrado de 3x. Transformando entonces eso, nos queda que eso va a ser aquí el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado por 1 más coseno de 3x. ¿De acuerdo? ¿Ya claro? Ok. Vamos a aplicar lo que hicimos en el ejercicio anterior. Separado. Como producto. O sea, es que yo puedo agrupar seno cuadrado de 3x con este x al cuadrado aparte. Y uno entre todo esto en otro límite aparte. Este ya me va a dar un resultado cuando yo lo separe por la propiedad del límite. Observen que si yo pongo un 0 aquí, esto es 1, ¿cierto? Y 1 más 1 es 2, va a quedar un 2 en el denominador. Es decir, con él ya me puedo olvidar y me va a quedar un 2 en el denominador. Separando eso entonces tendríamos lo siguiente. Y ya una vez por qué lo voy a hacer. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de 3x, y esto está multiplicando el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Para este caso, este límite que está aquí, si evaluamos, aquí dijimos que si pongo 0, 3 por 0 es 0 y coseno de 0 es 1. 1 más 1, aquí en el denominador es 2, me daría un medio. Todo esto ahí no me da
un medio. Y sería un medio que multiplica entonces a esta expresión que tengo. ¿Ya claro eso? Entonces, ¿cómo nos queda hasta ahorita el ejercicio? Así. Eso es un medio que multiplica al límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. Y aquí yo necesito que por favor me presten burda, burda de atención. El límite notable decía seno de x entre aquí. ¿Se acuerdan? Y aquí tengo seno al cuadrado. Ah, no importa, aquí tengo x al cuadrado. Que yo sepa, yo lo aclaro en un momentico. Si yo tengo seno al cuadrado, eso es seno de x por seno de x. Seno cuadrado de x es seno de x por seno de x, ¿sí o no? Ah, seno cuadrado de 3x, bueno, seno de 3x por seno de 3x, ¿lo ven? En el numerador yo puedo separarlo así, ¿cierto? Y en el denominador, si me da la gana, yo puedo poner que x al cuadrado es x por x. Vuelvo a separar, porque es un producto, ¿de acuerdo? Y resuelvo tanto esto como esto. Esa es una forma de hacerlo. No es la que hay que aplicar siempre. Lo que sí quiero que se vea y se entienda, que quede claro sobre todo, es que si esta potencia es igual a esta, puedo continuar aplicando el límite notable en tal caso. Si la potencia son... ¿Ah? Bien, tres, está estorbando. ¿Sí? Porque daría 1 si abajo tuviese aquí 3x y 3x. ¿De acuerdo? Pero tú necesitas que ese 3 y este 3 aparezcan. Pero si yo se lo pongo aquí, estoy alterando la expresión, ¿cierto? Yo puedo entonces hacer esto, que es lo que, a donde voy ahorita, ¿ok? Yo puedo poner este 3 y este 3 aquí arriba multiplicándose, porque si multiplico tanto el numerador y el denominador en una expresión, lo que hago en el numerador y el denominador al final se cancela, estoy multiplicando por 1, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, yo aquí puedo agregar 3 por 3 que sería 9, porque al final este 3 por 3 es 9. Ya vamos para allá. Me adelanté de los hechos porque a esa situación iba, para que se den cuenta que no puedo aplicar el límite notable porque aquí tengo un 3 que me está estorbando. ¿De acuerdo? Entonces. Y también para darle chance a que termine de copiar eso y poder borrar arriba. Ya voy a borrar por lo menos esta línea. Will, ¿y si aplicas la misma que aplicaste en el anterior? La del que sacas el 3 por seno cuadrado de x por coseno cuadrado de... No. Pilas con estas cosas. Seno de 2x sí es efectivamente seno, dos veces seno de x por coseno de x. Pero si el valor aquí es distinto, es decir, a 3, 4, 5, no, es escribir aquí a seno de x coseno de x. ¿Sí? Yo creo que le estaba comentando eso. Si esto por ejemplo es un 3, no es 3 seno de x coseno de x. De hecho, eso tiene otra forma de escribirlo, que es seno de 3x, que no me voy a ir por él porque ya estoy metiendo mucho más trigonometría. Se puede ver como seno de x más 2x. Esto lo separas como suma de ángulos y vuelve a aparecer el 2x por ahí, pero no nos vamos a ir por ese camino. Pero pilas con esos detallitos allí de trigonometría. De hecho, voy a escribir esto aquí arriba para continuar nuevamente hacia abajo. Vamos a hacerlo así que es más cómodo. Sería un medio del límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. Por favor, présteme atención a esto. Si tú tuvieras aquí en el denominador algo así, seno cuadrado de 3x, y aquí el 3x al cuadrado, eso sí es 1 si le explico el límite aquí. Porque recuerden que el seno del valor entre el valor, eso es 1. Yo se lo dije hace rato, con la definición del límite notable, ¿sí o no? Ariana, ¿lo puse hace rato o no? Que le puse así, A. Y aquí una A. Si esto y esto son iguales, el límite al final va a ser 1, ¿cierto? Y A tiende a 0.
Ahora, si aquí es X, aquí es cualquier vaina, y cualquier vaina, esto y esto tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí seno de 3X, y aquí tengo el 3X solo, ese sería 1 también. Y si este está elevado al cuadrado, este van a tener que estar elevado al cuadrado. Y si este está elevado a la 7, este tiene que estar elevado a la 7. Al final es como separarlos todos en productos y separarlos todos por límites, y todos se dan 1 y 1 por 7 veces el 1, te da 1 siempre. ¿Sí o no? A esto es lo que quiero que vean lo siguiente. Yo necesito que el denominador aquí, esta vaina, sea 3x al cuadrado. Ya tengo x al cuadrado. ¿Cierto? Ahora me voy aquí, a este. ¿Cuánto es esto en potenciación? No tengo el producto de volúmenes elevado a más potencia. 3 al cuadrado. 9. Y x al cuadrado sería 9x al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces tú dices, venga, pero ya tengo x al cuadrado. Ahora paren bola de esto porque es la transformación de la expresión por conveniencia propia. Si tú aquí llegases a tener un 9 multiplicando, no jodas. Ya esto lo transformas así y te da el límite notable. ¿Sí o no? Si tuviese yo 9, coño, qué chingo, si tan solo yo lo tuviera. Nada más, porque tú lo puedes tener sin pero. Porque si yo pongo un 9 aquí y un 9 aquí arriba, el 9 entre 9 es 1 y yo no estoy alterando nada. ¿Sí o no? Matemáticamente estoy multiplicando por 1. Poniendo un 9 arriba y un 9 abajo. ¿Cierto o falso? Entonces, cada vez que tú tengas un caso donde sea un límite notable y el argumento del seno no sea el mismo que está en el denominador, tú puedes manipular el de abajo. Tú no puedes manipular el argumento del seno. Tú manipulas lo que está abajo polinómicamente. ¿De acuerdo? Tú manipulas el de abajo para obligarlo a que sea igual al argumento y puedas aplicar el límite notable. Pero lo que tocas en el denominador también lo tienes que hacer en el numerador, porque si no la estás... ¿Cierto? ¿Ya claro eso? Entonces, por eso coloqué un 9 aquí y un 9 aquí. Porque si te das cuenta, en el numerador, bueno, no pasa nada hasta ahorita. Sería un medio del límite cuando... límite cuando x tiende a 0 de 9 seno de seno cuadrado de 3x sobre ¿quién? 9x al cuadrado. Ay, qué cosa, 9 es 3 al cuadrado y lo puedo escribir así. ¿Cierto o falso? Entonces, colocando un 9 aquí y un 9 aquí, transformaste el denominador a que esté así. Entonces, pudiste hacerlo, pero hay gente que lo copia aquí y se le olvida colocar el 9 aquí arriba. Pero el 6 ahí ya no tenía un cuadrado. 9 es 3 al cuadrado y x al cuadrado por potenciación es 3x al cuadrado. Sería como descomponerlo. ¿Sí? No, no, está bien. O sea, su pregunta es válida, la verdad, porque no es lo mismo. ¿Ya claro? Sí. Fin. Este lo va a quitar. Hay otra propiedad, creo que no se las he colocado, pero es una de las más sencillas en principio. El límite cuando x tiende a de un número cualquiera, una constante, que multiplica una función, una expresión matemática, en ese caso, tú agarras la constante y la sacas de allí, porque al final la demostración formal de esto es que si tú tienes un producto, para mí hablar de esto, si tú tienes un producto, va a ser el límite cuando x tiende a un número, o sea, x tiende a de un número, que es el número, por el límite cuando x tiende a de la función. Entonces al final te queda que es el número por el límite cuando x tiende a de la función. En otras palabras, este 9 me está estorbando para la identidad, para el límite notable. Como me está estorbando el 9, que es un número, puedes escribir esto así. 9 que multiplica toda esta expresión matemática, ¿sí o no? El 9, si me da la gana, lo escribo que fuera multiplicando un medio. Y 9 por un medio que fuera. Dos a la vez, porque el pana me confundo. Y 9 medios. Gracias. Sería 9 medios que multiplica el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Del seno cuadrado. Que miren lo que va a hacer a propósito, por si acaso quedan algunas dudas ahí. Sobre 3x al cuadrado. ¿Qué es esto? A paso, a patica.
a capela y tú separarías estas dos expresiones multiplicándose, son dos límites aparte, cuando tienen cero, los dos dan uno. ¿Sí o no? Pero entonces sería innecesario hacerlo. ¿Qué va a hacer yo ahorita, bueno? Flojera y vainas mariquísticas, lo escribo así. Esto, ya nos dimos cuenta que si tengo aquí el argumento es igual a lo que está en el denominador y la potencia del seno la tiene completo esto, aquí, este pana completo, ese límite notable es 1 y 9 medios por 1, significa que eso es 9 medios. ¿Qué quiere decir eso? Mira, pana, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x por, sobre x al cuadrado, eso es igual a ¿qué? A 9 medios. Ese es el valor para la función de la izquierda. Todavía me falta el valor para la función de la derecha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en otras palabras, hicimos un ejercicio nuevo para este paso. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio aquí entre comillas para luego poder resolver el teorema de Santos. Me traigo el otro entonces para acá. Límite. Cuando x tiende a 0 de. Lo voy a escribir una vez. Tangente cuadrada de 3x. En el numerador tendríamos seno cuadrado de 3x sobre coseno cuadrado de 3x. ¿Cierto? Y en el denominador, bueno, 2x al cuadrado. Si aplicamos doble C, el denominador de la fracción macro es el que tiene 1 aquí. Por lo tanto, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? Seno cuadrado por 1 aquí, que en el numerador sería seno cuadrado de 3x. Y en el denominador, 2x cuadrado por esto, que es 2x al cuadrado por el coseno cuadrado de 3x. ¿Sí? No tengo ni suma ni resta ni un carajo, puedo reescribir todo eso como a mí me conviene para poder resolver esto. ¿Cómo es eso? Bueno, para. Tengo seno cuadrado y aquí tengo el x. Es combinación de trigonométrico con polinómico, por lo tanto, límite notable. El coseno, está multiplicando. Yo pongo aquí un 0, 3 por 0 es 0, y coseno de 0 es 1, y 1 cuadrado sigue siendo 1. Él no me está haciendo nada, ¿cierto? Y este 2 que está aquí. Es un 2 que está dividiendo, que de hecho, si tú quieres, puedes escribir esa vaina como un medio por bla, todo lo demás, ¿sí o no? O sea, el 1, el 2 aquí en el denominador sale como un medio, y ese un medio lo puedo escribir aquí afuera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a reescribir hasta ahorita la expresión? Así, como el un medio, sacamos el un medio que es la constante por la propiedad que les dije, como el límite cuando x tiende a 0. De 1 sobre el coseno cuadrado de 3x que les comenté que este pana era irrelevante cuando es indeterminado ni nada, por el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. ¿Qué cosa? ¿Sí? Este, cuando lo evalúas, te da 1. ¿Cierto? Medio por uno, un medio, sería un medio por todo esto. Quedaría aquí un medio por el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. Se repite la historia. ¿Sí? Lo que hicimos ahorita. Tengo seno cuadrado de 3x y tengo x al cuadrado, la potencia es la misma, de pi, pero el argumento es 3x. Como yo necesito aquí tener el 3x así al cuadrado, recuerden que el 3 era un 9, aquí es un 9, por lo tanto, voy a añadir el otro 9 en el numerador. El 9 sale y queda 9 medios del límite cuando x tiende a 0. Del seno cuadrado de 3x sobre 3x al cuadrado
este pana por ser un límite notable es 1. ¿Y cuánto me queda el resultado al final? 9 menos. Conclusión, mira, este límite que está aquí también me da 9 medios. ¿Qué significa eso? Mira, pana, el límite cuando x tiende a 0 de la función que está por la izquierda de ella me da 9 medios. El de la derecha también me da 9 medios. Esta pana tiene que ser 9 medios abajo. Punto. Conclusión, macho, el límite cuando x tiende a 0 de la función que me están a mí pidiendo, el resultado de eso es un bello y hermoso 9 medios. Teorema del sándwich. Si el pana de la izquierda responde lo mismo que el pana de la derecha, el del medio también tiene que responder lo mismo.